Hola, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Eugenia, los voy a estar acompañando hoy en la práctica de danzas de la India con la Embajada de la India en Argentina. Así que bienvenidos, los que empiecen hoy, los que ya vengan tomando clases. Gracias por sumarse. Bien, la práctica de hoy es de Bollywood Dance, ¿sí? Les cuento rapidito para los que nunca tomaron clases. Bollywood es una industria cinematográfica de la India, en lenguaje hindi, ¿sí? Y estas películas tienen la característica de tener números musicales con danzas y canciones que se ponen de moda, así que marcan un poquito la agenda de lo que es la celebración, ¿sí? La música de Bollywood y la danza que sale de las películas se ve después en los boliches, en las fiestas, en todas las celebraciones está presente esa música. Bollywood Dance es la danza que se desprende, ¿sí? Entonces, de estos números musicales y tiene influencias de danzas folclóricas de la India, danzas clásicas de la India y danzas occidentales también, ¿sí? Así que es una danza bastante libre. Pero sin embargo van a ver que tienen algunas características, ¿sí? Las canciones que se repiten. Y sobre todo van a ver que tiene mucha gestualidad, que tiene que ver con la vida cotidiana de la India, que para nosotros es ajena. Entonces, es todo un nuevo lenguaje, ¿no? Bien, vamos a esperar un poquito más, a ver si se suma alguien más. Hoy vamos a estar terminando el primer módulo. Que tiene que ver con esto que les decía, los elementos cotidianos en la danza. Y vamos a pasar a partir de la semana que viene al segundo módulo, que tiene que ver con las danzas folclóricas de la India y su influencia en este estilo que se llama Bollywood Dance. ¿Sí? Bien, vamos a esperar un poquito más. Vamos a poner una musiquita, así empezamos a entrar en calor. Y después pasamos a hacer los pasitos básicos que vamos a usar hoy. ¿Sí? Bien. Les repito, para los que se suman recién, hoy voy a estar acompañándolos en la práctica de Bollywood Dance. ¿Sí? Muy bien. Bueno, si estamos listos, entonces vamos a entrar un poquito en calor. Si bien es una danza muy exigida, siempre es importante preparar el cuerpo, aceitarlo un poquito, ¿sí? Por las dudas. Siempre es mejor prevenir que curar. Así que vamos a poner una musiquita y a movernos un poquito. Thank you.
Bien. Entonces, les recuerdo para los que se suman recién, hoy tenemos la práctica de Bollywood Dance, ¿sí? Hoy vamos a estar terminando el primer módulo que tenía que ver con lo que es las expresiones cotidianas, ¿sí? En la danza. Vimos el mehendi, vimos dupatta, vimos sari, vimos bindi y kajal. Hoy vamos a ver payal. Payal es tobillera, ¿sí? En India es muy común que las mujeres usen tobilleras, ¿sí? Y en Bollywood Dance se suele ver muchas canciones que tienen que ver con eso. Y entonces hay ciertas expresiones que siempre se pueden usar. Y casi siempre se habla del sonido que hacen las tobilleras cuando se acerca a alguien. Recordemos que las tobilleras en India tienen como unos pequeños cascabeles, así que son bastante ruidosas y se dice que viene de antes, como hay un dicho que dice, un dicho o no sé, es como una creencia que cuando un hombre escucha que está, que se escucha las tobilleras, dice, bueno, está viniendo una mujer, entonces hay que comportarse, ¿sí? Como que es para avisar que se acerca una mujer y que entonces hay que guardar un poquito de respeto y educación. Lindas, son las cosas lindas, ¿no? Que acá en Occidente, bueno, no tenemos. No tenemos específicamente eso, pero sí tenemos ese concepto de caballerosidad, ¿no? Como que ciertas cosas frente a las mujeres no se deben hacer. En India también, y hoy en día se guarda ese decoro, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer unos pequeños pasitos básicos que nos van a servir para la clase de hoy. Y después pasamos a la coreografía, ¿sí? Primero, lo que vamos a trabajar, los que ya vienen tomando clases, el cambio de peso, trabajamos mucho con cambios de peso. Entonces, cambio de peso a un lado y al otro. Simplemente eso. Lo pueden hacer en cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 4, 1, 2, 3, 4, en 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, en 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esto también se puede hacer en las diagonales, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A este lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a estar trabajando con esto de los cambios de peso, ¿sí? Otra forma de cambiar el peso, sí, es levantando un poquito el otro pie. Voy a poner el peso en un pie y el otro lo voy a dejar en puntita. Cambio el peso del otro pie. El otro pie en puntita. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. ¿Sí? Más rápido. Un, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es una forma así que se usa para mostrar las tobilleras, ¿sí? Porque al poner el pie así, las muestro bien ahí, ¿sí? Entonces, otra forma, ¿sí? Es llevar el pie al peso, ¿sí? Entonces, cambio de peso, voy a un lado, voy a llevar el otro pie. Tap. Tap. Dos, tres, cuatro, uno, dos, tres,
5, 6, 7, 8. Lo puedes hacer girándolas también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Entonces ahí tenemos dos formas de cambiar el peso que además nos sirven para mostrar tobilleras, que es lo que vamos a hacer después. ¿Sí? Bien. Pasamos a lo que es otro estilo de paso, ¿sí? Que es, tiene que ver con los talones a la cola. ¿Sí? Entonces, hay muchos pasitos que yo puedo usar llevando los talones a la cola, ¿sí? Entonces, parece que yo estoy saltando, pero en realidad solamente estoy llevando el talón a la cola. 1, 2, 3, 4. Y este paso viene del paso básico que ya vimos antes, que es este rebotín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá estoy levantando la rodilla, ¿sí? El pie me queda adelante. Ahora lo voy a cambiar, voy a hacer el mismo movimiento, pero voy a llevar el talón a la cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A lo de lado, 1, 2, 3, en común, 4, 5, 6, 7, 8. La variación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Es perfecto. Eso acá tenemos que servir para mostrar las tobilleras. Bien. Vamos a hacer un pasito más y vamos a repasarlo, ¿sí? Un pasito que es muy, muy folclórico, ¿sí? Es, voy a un poco, voy a llevar el pie de atrás, toca el talón del de adelante, voy a llevar los dos arriba en puntitas, ¿sí? 1, 2. 1, sale la cola, 2. 1, 2, 1, 2, y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, más rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se dan cuenta que siempre mantenemos este bombeo, ¿sí? A los pasos. Nunca me estaciono en ningún lugar. Siempre está fluido. Vamos a los dos lados, toco el talón, subo puntita. Toco, sube. Toco, sube. Toco, sube. Toco, sube. Rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Este paso lo puedo usar para avanzar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Puedo usarlo así sobre un pie o de este lado. 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2. ¿Sí? Una vez más, hagamos eso. 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2. ¿Sí? Entonces, voy a tocar dos veces el talón, sube, toca, y en vez de subir va a cambiar. Cambio. 1, arriba, 2, cambio. 1, arriba, 2, cambio. 1, 2.
arriba. Cambio, un, dos, un, cambio. ¿Sí? Entonces más rapidito. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Bien? Entonces habíamos visto cambio de fase de cambio de peso común, un lado, al otro, un lado, al otro, sin diagonal, un, dos al lado, un, dos, ¿sí? Después vimos el cambio de peso en el lugar, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Vamos a rebotarlo. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Vamos a seguir girando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacerlo cambiando de peso más grande. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Vimos el metano de la cola. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un lado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Y vamos a ver. Dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¿Bien? Perfecto. Entonces, con esos pasitos que son bastante sencillos, vamos a intentar hacer una coreo. ¿Sí? La coreo habla de las tobilleras. Dice que mis tobilleras suenan, y eso básicamente habla de cómo suenan las tobilleras, ¿sí? Obvio es una canción de amor, como casi todas en Bollywood. Así que vamos a hacer una pasadita de zumba, como les digo siempre. Yo lo hago y ustedes me copian cómo sale, ¿sí? Y después les explico pasito por pasito para que puedan seguir la coreo, ¿sí? La idea de la coreografía, por más que la hacemos rápida, es que ustedes se lleven todos estos elementos que estuvimos viendo hoy, aplicados al payan, ¿sí? Que es el elemento cotidiano, se los lleven para poder recordarlos, ¿no? Uno es más fácil recordar una coreografía que pasitos sueltos por ahí. Así que bien, vamos a poner entonces la música y vamos a hacer esta pasadita de zumba. Pero mi bandan hai. Bueno, ahora la explicamos, ¿sí? Es una canción vieja, va, es una peli del 2000, ¿sí? Ah, es viejo. está en Netflix, se llama Mohabbatein, está en, sí, estoy, creo que sigue estando en Netflix, por si la quieren ver. Bien. Vamos entonces pasito por pasito. ¿Bien? El primero dice que mis tobilleras hacen ruido, sí, hacen ruido. Entonces vamos a mostrar primero que nos ponemos las tobilleras. Entonces, el movimiento de las manos va a ser 1, 2, ¿sí? Traigo hacia adentro como si fuera una bandeja, y punto 2, y acá va a ser 3, ¿sí? 3. Este mudra, voy a bajar los dos deditos, estos me quedan arriba, y voy a hacer esto como si cerrara, ¿sí? Cierro el lugar donde se unen las tobilleras. Entonces, 1, 2, 3. ¿Sí?
Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Esto lo voy a hacer abajo, a la altura de los tobillos. Entonces, voy a hacer el pasillo básico de cambiar de peso, pero me voy a agachar, ¿sí? Tac. Entonces ahí llego bien a las rodilleras. Tac. Bien. Entonces, uno, dos, tres. ¿Sí? Un, dos, tres. Y cuatro. Vuelvo y abro la pollera. O me llevo las manos acá. ¿Sí? Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Hasta me llegue. Si es necesario que vaya muy abajo. Es bastante. ¿Bien? Entonces, ponemos eso con música, ¿sí? Para que vean dónde es. Nos va a dar el inicio de la canción. Entonces, al principio, en la canción, hay como un... Ahí no hacemos nada. Recién empezamos a bailar cuando canta. ¿Sí? Yo les voy a avisar. बंधन है पैरों में बंधन है पायल ने मन पैरों पैरों में बंधन है Ahí dice, sí, que las traiciones hacen ruido. Entonces, las manos van a ser el diente acá y uno, si llevo una a la oreja y la otra hacia abajo, y dos, y tres, y cuatro. ¿Sí? Parto siempre de acá. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. ¿Qué van a hacer los pies? El pasito básico que dimos, que lleva la cola. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí?
siete hacia abajo, y un, y dos, y tres, y cuatro. ¿Qué haces más rápido? Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces, tenía acá, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Taran, 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 taran. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer todo desde el comienzo, solo con cuentas, y después vamos con música. ¿Bien? Entonces, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Bien? Probamos con música. बंधन है पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर सब तर पैरों में बंधन है बंधन है पायल ने मचाया शोर पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर सब दरवाजे कर लो बंद सब दरवाजे कर लो बंद Vayan a tomar un poquito de agua que está caluroso. Los espero aquí. Mientras tanto, les voy contando que estamos hoy terminando con el primer módulo. Que tiene que ver con todas las expresiones de los elementos cotidianos, ¿sí? A partir de la semana que viene empezamos con lo que es danzas folclóricas de la India con influencia en Bollywood. ¿Sí? Bien, tomen un poquito de agüita, descansen un toquecín y volvemos a hacerlo una vez más. Entonces, lo que estamos viendo es payal, payal es tobilleras, ¿sí? Dice ella que en mis tobillos, o en mis piernas, tengo atado, ¿sí? Un par de tobilleras que hacen ruido. Y después dice como, cierren todas las puertas, porque ahí vienen los ladrones, ¿sí? Que se refiere a los enamorados, ¿no? Porque es una canción de amor. Entonces dice, como ahí vienen los ladrones, refiriéndose a los enamorados de las chicas, o de los chicos, ¿sí? Como si estuvieran, si estuviéramos haciendo esto en una performance, tendríamos que tener chicas por un lado y chicos por otro, ¿sí? Así se suelen hacer a veces esas presentaciones en Bollywood, ¿sí? Separan, sobre todo en las pelis de antes, solían separar chicas por un lado y chicos por otro. ¿Es polémico hoy en día? Sí, para nosotros sobre todo que estamos en el occidente, pero nosotros estamos viendo, ¿sí?, lo que es una cultura y estamos estudiando otros tipos de relaciones, ¿sí? Así que, nada, hay que, para estudiar las danzas de la India, hay que adentrarse en la cultura de la India, y para eso hay que desapegarse un poco de las cosas que se debaten hoy en día en Occidente, ¿sí? Tómenlo como una expresión artística. ¿Bien? ¿Vamos una vez más? Y avanzamos. बंधन है पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर पैरों में बंधन है
de repetir lo mismo, ¿sí? Que usted haya servido. Vamos a cambiar un poquito los pasos. Vamos a hacer esto, ¿se acuerdan? Un, dos, tres, cuatro, ¿sí? Vamos a ver. Tara, 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 tam, ¿sí? Voy a echar un poquito para adelante. Tara, 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 tam. ¿Sí? Entonces, uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Rapidito. Uno, dos, tres, cuatro. Si quisiera, puedo mostrar con las manos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Puedo hacer de las dos formas. Si lo muestro con las manos, voy a hacer una palma abajo y otra palma arriba. Dos, tres, cuatro. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. O uno, dos, tres, cuatro. Como miren ustedes en las películas. Entonces voy a hacer eso como ustedes quieran. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora voy a hacer uno, dos, tres, cuatro. Entonces esto lo voy a hacer rotando un poquito, ¿sí? Como un saltito. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Un, dos, tres, cuatro. Si alguien tiene problemas de rodillas, se le cuesta hacer eso, pueden volver a hacer este. ¿Sí? Pero intentamos hacer este. Un, dos, tres, cuatro. Y las manos, voy a acompañar con la misma mano al pie, va a ser uno, dos, tres, cuatro. El mismo movimiento, ¿sí? Lo acompaño. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Vamos desde el principio. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Bien? Vamos a seguir con música. बंधन है पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर सब दरवाजे कर लो बंद सब दरवाजे कर लो बंद देखो बंधन है पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर सब दरवाजे कर लो बंद सब दरवाजे कर लो बंद दे बंधन है पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर सब दरवाजे कर लो बंद सब दरवाजे कर लो बंद देखो avanzamos dice cierra las puertas entonces vamos a hacer una corridita, así las manos van a hacer desde acá, abro, cierro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro. Yo acá. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Y voy a correr. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Y ahora voy a hacer el pasito que hicimos antes. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? El que hicimos acá. Ahora voy a hacer
abro, cierro, abro, cierro. Uno, dos y tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Voy para atrás. ¿Sí? Ah. Uno, dos y tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Bien? Ahora voy a hacer el ejercicio con cuenta y empezamos con música. Y. ¿Verdad? Vamos a hacer alto. Uno, dos y tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos y tres y cuatro. Uno, dos y tres y cuatro. Uno, dos y tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos y tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Bien? Vamos con música. बंधन है पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर सब दरवाजे कर लो बंद सब दरवाजे कर लो बंद देखो आए आए चोर पैरों में बंधन है तोड़ दे Un pasito más y ya los dejo. ¿Sí? Tomen agua si necesitan, se refrescan un poco si necesitan. Bueno, les recuerdo, estamos terminando el módulo hoy de Bollywood Dance que tiene que ver con las expresiones de elementos cotidianos. A partir de la semana que viene pasamos a danzas folclóricas y su influencia. Y ahí estamos viendo payal. Payal es tobilleras. Bien. Avanzamos. Hay una de acá. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a hacer cambio de peso. Uno, dos, se queda ahí. Tres y cuatro. Entonces. Pueden diagonal, llevo el peso, y después, tres y cuatro. En el I me llevo el talón en la cuerda solamente para darle más fuerza. Y un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Las manos van a estar, dice, dejo, dejo mirar, ahí vienen los ladrones. ¿Qué vamos a hacer? Un, dos, y ahora voy a volver a pensar. Tres y cuatro. ¿Sí? Voy a hacer cabeza Indian style, ¿sí? Uno, dos, tres y cuatro. Una vez más. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Bien? Entonces, desde el principio. Y
1, 2 y 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3, 4, 1, 2 y 3, 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Probemos con música. बंधन है पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर सब दरवाजे कर लो बंद सब दरवाजे कर लो बंद देखो आए आए चोर पैरों में बंधन है तोड़ दे बंधन है पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर सब दरवाजे कर लो बंद सब दरवाजे कर लो बंद देखो आए आए चोर पैरों में बंधन है तोड़ दे सारे बंधन है पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर सब दरवाजे कर लो बंद देखो आए आए चोर पैरों में बंधन है तोड़ दे सारे बंधन तो Bien. Uno más. ¿Sí? Vamos a hacer este doble. Turutú, turutú. Sí, era como este, pero doble, ¿se acuerdan? Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Sí, después termino. Uno, dos, y tres, y cuatro. ¿Ok? Entonces, desde el principio con cuenta. Uno, dos, y tres, y cuatro. Uno. Dos, tres, cuatro. Uno, dos y tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos y tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos y tres y cuatro. Uno, dos y tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tum, taca, tum, taca. ¿Bien? Probemos con música hasta ahí, todo completito. Y ya los dejo. Pero mi bandan hai. Pero mi bandan hai. Payal ne machaya shor. Pero mi bandan hai. Payal ne machaya shor. Sab darwaza सारे बंधन तू बोले तोड़ दे सारे Este te ha ido muy bien. Lo hacemos una vez más para cerrar. ¿Sí? Pues ya os dejo ir. Me ha tocado el pelito, está pesado hoy el día. ¿Sí?
Se viene el veranito, así que hay que estar con el agua cerca. Si bien no es una danza muy exigida, es aeróbica dentro de todo, ¿sí? Muy bien, vamos. Una vez más, al principio con sonrisas, etcétera. Pero mi bandhan hai. सारे बंधन तू तोड़ दे सारे बंधन तू मचने दे पायल का शोर. Espero que les haya ido muy bien. Cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios, ¿sí? Y nada, eso ha sido todo por hoy. Los espero, ya saben, martes y jueves de 19 a 20, ¿sí? Si tienen ganas se pueden filmar haciendo la coreografía y mandárnosla. Sería muy lindo para nosotros ver cómo les está yendo. Acá tienen las redes sociales de la embajada, Instagram, Twitter y Facebook. Y en YouTube nos encuentran como Embajada de India en Argentina. Sí, vamos a estar transmitiendo entonces ahí todos los martes y jueves de 19 a 20. También tenemos las clases de yoga por la mañana. Así que pueden sumarse, sí, a esta hermosa iniciativa de la embajada de tener estos cursos gratuitos y además de mucha calidad, así que espero que los estén disfrutando y los esperamos siempre que puedan y quieran. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sumarse.